¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy he puesto en SBC a este Bastoni, un central que tiene una pinta bastante interesante. Ahora, ¿valdrá la pena por las monedas? Es lo que vamos a ver en la siguiente review. 1,90 m de altura, medio y elevado en sus índices de trabajo, 3 de movimientos hábiles, 3 de pierna mala. Este combo no es que afecte tanto a un central. Izquierdo él, ojo, con respecto a los playstyles, tenemos dos que son plus, que es anticipación y barrida. Muy bien estos playstyles, sobre todo esta de anticipación que se nota bastante in-game. Aparte, tenemos en gris bloqueo y tenemos encarador. Le faltaría intercepción, aunque yo creo que esto afecta más a los mediocampistas defensivos y agresivo, que este sería el único relevante que le falta. Después tiene todo lo demás este Bastoni. Aparte tenemos en pase, pase largo, pase al espacio, pase balístico y juego aéreo, que esto me gusta. Con respecto a los atributos, no hay duda que a este Bastoni hay que ponerle un estilo de química sombra. ¿Para qué? Para elevar lo más que se puede el ritmo. 83. Yo creo que no está nada mal. A esta altura deberíamos buscar centrales con más de 82 de ritmo, salvo sea Virgil van Dijk de oro, que sigue rindiendo espectacular, pero es el único. ¿Por qué Virgil van Dijk de oro rinde tan bien? Que tiene algo similar este Bastoni, porque el body type, si revisamos en Footbin, es único de van Dijk. Y si revisamos en Footbin, el body type de este Bastoni también es único. Muchachos, quiere decir que te puede ofrecer animaciones mejores que un defensor central genérico que tenga body type alto, ancho, etcétera, ¿no? Así que vamos a ver sus animaciones. Repito, el ritmo de 83 me gusta bastante, sobre todo con este estilo de química. El tiro no nos importa mucho. Con respecto al pase, nos importa más el pase corto y el pase largo. En esto está muy bien, 87 y 91 respectivamente, top. Con respecto al regate, hay que decir que es un defensor central que le va a costar girar con ese 64 de agilidad y el 63 en balance. Sin embargo, lo que más me importa no es que el central se gire rápido, sino que se posicione bien, que tenga muy buenas reacciones a la hora de cortar el balón, que tenga buena compostura también. Y de hecho, hablando de estos dos atributos, tiene 94 en reacciones y 92 en compostura y 83 en control de balón, que no está mal. 80 en regate. Con respecto a la defensa, tiene 91 en global, pero si analizamos sus números, tiene 92 en intercepciones, percepción defensiva y entradas, lo cual está muy muy bien. 88 en cabeceo, más que suficiente, y 88 en barridas, yo creo que también más que suficiente. Todo se eleva casi a tope con este estilo de química sombra. Con respecto al físico, tiene un muy buen salto de 91, energía de 86. Quizá me guste un poco más de fuerza en defensores centrales, 88. Me gusta más que tenga 90 o más, pero 88 no está mal. 88 en agresividad también. Muchachos, es un central con números muy, muy buenos. Ahora, nosotros sabemos que a esta altura del juego, un Virgil van Dijk de oro sigue rindiendo de locos. Acaba de salir una Akanji. Tenemos en SBC a este Maldini. ¿Qué tan competitivo será este Bastoni? Vamos a ver en la siguiente review. Así que sin más dilación, vamos a los clips. Lo que yo espero de este tipo, que claro, en el tema regate, el control de balón ahí es muy pesado. Está un poquito pesado también este Bastoni. Hay que ser sinceros. El pase no era ahí. Bien Bastoni, ¿ah? Ahí solito se adelantó para cortar. Excelente. Se ve enorme, eso sí, ¿eh? Mi hermano. Vamos a seguir con Bastoni. Vamos a salir jugando con Bastoni. No tanto porque es tronquísimo, ¿no? Bien, es que tipo es enorme, eso sí, ¿eh? Oye, qué buen ritmo, ¿no? Qué buen ritmo, Bastoni. Ese gol obviamente fue una jugada fabricada, fue una jugada la cual lo quisimos hacer de esa manera, sabía que su defensor se iba a equivocar, no crean que eso fue suerte. Vamos, vamos, atácame, atácame. No. A ver, Bastoni, anda tú. Muy rápido, tío. Muchachos, muy rápido ahí Bastoni para anticiparse, ¿ah? Excelente. Y repito, el pase largo, el cambio de juego me está encantando también.
Bastoni. Bien, Bastoni. Muchachos, es enorme Bastoni, ¡Bastoni! ¡Uy! No sé qué pasó ahí, ¡Ay, qué tosco! ¡Qué tosco ahí! ¡Qué tosco ahí! ¡Qué tosco ahí! ¡Bastoni, recomponte, recomponte, recomponte! ¡Sí! ¡Bastoni de nuevo! Lástima ahí. Menos mal no terminó entrando, Pero ahí se activó el zorrito. Lástima que le quedó un rebote al rival. ¡Uy, concha, le vale! ¿Bastoni? Ahí lo leímos. Muchachos, se siente muy rápido este defensor central, En serio, se siente rápido Bastoni. Bastoni. Tenemos uno menos, El rival va a aprovechar eso, obviamente. Pero acá tenemos a Bastoni. Bastoni de nuevo. Nah, qué bien intercepta el desgraciado, Dos veces ahí. Es enorme, repito. Uy, cuidado ahí. Nada, muchachos, ese Bastoni interceptando es una completa locura. Ahí podemos verlo, ¿no? ¿Cómo corta balones el desgraciado? Bastoni. Nada, es enorme también. Es enorme. Eso era muy peligroso, Bien ubicado ahí, muchachos. Me está encantando el tipo, Ahí está Bastoni, bien ubicadito, Bien ubicadito y salimos con calma. Qué fe está Dune. Uy, Bastoni, 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 bien ubicadito ahí. Y se siente, miren lo enorme que es, Y fuerte también. Bien, al Bastoni. Buena contra para Bastoni, bien ubicadito, muchachos. El tipo está cerca y automáticamente mete el pie para robar el balón. Tiene muy buenas intercepciones. Bastoni, Bastoni, tú eres el encargado ahí. ¡Y difícil! Ahí metí el cuadrado, pero ¿vieron cómo en velocidad sí lo estaba siguiendo muy bien ese Darwin Núñez? Mira Bastoni, otra vez, como varias veces ya ha pasado, el tipo es un muro. Miren ahí el autoblock que tiene, es de locos, Ahora sí vamos con las conclusiones de este Bastoni. Tengo que decir, muchachos, que me encantó. De hecho, considero que es un defensor central top. Ojo con esto, vamos a ponerle nota a sus estadísticas, vamos a compararlo un poco más con más defensores centrales, pero antes, si te ha gustado el contenido, te agradecería mucho que le des un like, actives la campanita y te suscribas, siempre subimos este tipo de reviews de las cartas que van saliendo. Ahora, con respecto al tema ritmo, yo le voy a dar un 85, muchachos, lo sentí rápido, tiene buena aceleración, tiene buen sprint, hay que ponerle, repito, este estilo de química sombra de todas maneras. Siento que potencia aún más su ritmo, 83 no está mal, pero en líneas generales, si han podido ver los clips, este tipo no es lento, todo lo contrario, es rápido. De hecho, si lo comparamos con un Virgil van Dijk de oro, claro que se nota la diferencia en ritmo. Con respecto al tiro, esto no lo vamos a calificar, el pase me encantó, sobre todo el cambio de juego con zurda, ya que el tipo es zurdo. Con derecha también lo hace muy bien. Las transiciones son muy rápidas en balones largos. El pase corto también es bastante bueno. Al pase, es más, yo le voy a dar un 85 para hacer un central. La salida está bastante bien, ya que no nos importa tema centro, tiro libre, efecto, eso no. Con respecto al regate, muchachos, obviamente es tosco. Ya es tosco, le cuesta girar, no tiene tan buen balance, aunque en balance no le afecta mucho a la hora de defender desde mi punto de vista. Lo que sí se nota bastante es el tema de reacciones y compostura. Estos dos atributos son altos y se notan in-game. El control de balón también es bueno. Las skills obviamente no son tan buenas, pero repito, lo que más me interesa son las reacciones, compostura, control de balón, y en esto es muy bueno este Bastoni. Su regate lo voy a dejar en 80, no porque sea ágil, es tosco. Sin embargo, repito, tiene muy buenas reacciones y muy buena compostura. Con respecto a la defensa, 91, muchachos. Incluso yo le pondría un 93 de defensa. Lo que defiende este tipo, las intercepciones son top. Son muy buenas. Y hay que tener en cuenta que este Bastoni es bastante alto. Mide 1,90 m. In-game se ve una torre. Se ve enorme este Bastoni y tiene muy buenas intercepciones. En serio, intercepta muy bien, por arriba va muy bien, casi nadie le gana. La ubicación defensiva es excelente, está donde tiene que estar siempre, está donde va el balón para cortarlo. Las entradas son muy buenas, tema barridas también va bien. No olvidemos que tiene este atributo que se nota bastante, bloqueo. De hecho, lo vimos in-game.
se nota bastante este bloqueo y es enorme también, se ve enorme in-game. El encarador también se nota, también el zorrito, también la barrida. Ahora, tema físico, me sorprendió, yo le voy a dar un 90, ¿saben por qué? Porque salta muy bien, pero fuerza 88 se siente de más. De hecho, debe ser por un tema de body type, que el tipo es enorme, tiene buena agresividad también y buena energía para ser un defensor central. Muchachos, este Bastoni puede mejorar a media 91 si el Inter le gana al Napoli, que en teoría debería hacerlo ya que el Inter va primero y el Napoli séptimo, si no me equivoco. En teoría debería ganarle el Inter. Ahora, si gana y este tipo sube a 91, ya con 89 ya es un central top. Ya de si mejora a 91 va a ser una completa locura e incluso lo podemos elevar a 92. Ojo con la mejora plus que tenemos en la evolución. Entonces, muchachos, recomiendo que se lo hagan. Ya sí nomás, sin mejorar, es una cartaza y sí vale las 240 mil monedas. Para mí, calidad-precio es un 9 de 10, ahora mismo 9.5 de 10. Y en rendimiento le voy a dar un 9.3 de 10. Es un muy buen defensor central. Muchas gracias por ver esta review. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Conmigo es hasta la próxima y nos vemos. Adiós.